Sorteando montes y bosques de coníferas, característicos de la zona de Florida, arribamos al paraíso productivo de Carlos Crobeto, Agrochequén, 35 kilómetros al este de Concepción, en la octava región de Chile. Su padre adquirió esta propiedad en 1945 para que Carlos pudiera vivir en un clima más seco que morigerara el asma que lo acosaba. Al morir su madre, con solo 20 años, Carlos debió hacerse cargo de su administración. Con más sentido común que conocimientos agronómicos, comenzó entonces a cuestionar el proceso de labranza que empleaba la agricultura tradicional. El amor por la tierra, en su máxima expresión, lo indujo en la persecución de un modo de agricultura menos agresivo con el suelo y el medio ambiente. Yo estaba muy reñido con lo que aquí sucedía, no podía entender por qué había que destruir para poder producir las cárcavas o las barrancas que nosotros teníamos en Chequén. Era una manifiesta expresión de destrucción de muy alto grado, muy intenso, y que nos estaba marginando a la producción de granos, a la producción de lo que nosotros pudiéramos lograr acá. Y eso fue un problema que nos limitaba tremendamente porque donde invertíamos dinero no había la necesaria respuesta. Quizás la lógica de la mayoría de los agricultores posicionaría a las tierras de Agrochequén como más propicias para la forestación o la ganadería pastoril. Suelos muy pobres, en terrenos con hasta 35% de pendiente y escasas lluvias. Pero Carlos se obsesionaba con la idea de practicar una agricultura que ayudara a recuperar su potencial y sintió entonces la falta de conocimientos. Si bien no gozó de una educación profesional aquí en su madre patria, su increíble vocación por perfeccionar su trabajo lo llevó a una formación en los Estados Unidos que fue definitoria para su incursión en la cero labranza. Efectivamente, fui becado por un año en los Estados Unidos y eso significó un tremendo avance en mis pretensiones de poder entender un poco mejor lo que sucedía en los suelos de Chequén. Después de ese periodo estuve otra beca, el año 1963 y el año 67 volví becado a los Estados Unidos. Y eso fue muy importante para mí porque vi otro mundo, vi cómo se podía manejar el suelo en forma más eficiente. Aprendí sistemas de manejo que, bien es cierto, no lo pude desarrollar porque yo no podía renunciar a mi filosofía de manejar esto sin dañar la naturaleza, sin dañar el ecosistema, sin tener que pensar que esto se va a acabar algún día o porque se va a agotar por mal manejo. Y así entonces fue la necesidad tremenda, muy fuerte, de desarrollar un sistema en el campo que me permitiera sembrar sin arar la tierra. Pero tuve que esperar 20 años. Renegado de la educación que en la juventud recibió en su madre patria, Carlos retornó de los Estados Unidos entusiasmado por la formación que había recibido de los americanos y ansioso por descargar en Chequén el bagaje de conocimientos adquirido. Al reiniciar mi trabajo nuevamente en Chequén, y ahí me di cuenta claramente del valor que tenía ese viaje, que fue en lo cognitivo importante, pero más que nada tuvo un tremendo valor para mí porque aceleró mis deseos de mejoramiento, de superarme, que eso lo logré allá, porque ese era el espíritu que existía en ese momento, en la universidad, en los programas de entrenamiento que tuve con el Servicio de Conservación del Suelo. Era una gran dedicación hacia la persona, y eso yo lo valoricé tremendamente. En los sucesivos viajes de estudio a Norteamérica, Crobeto se capacitó en manejo y conservación de suelos, riego, fertilización, preservación de los rastrojos y complemento ganadero. Y eso fue consolidando en mí un sistema que me permitió ir tomando el campo sin necesidad, produciendo sin necesidad de destruirlo, sin necesidad de un proceso degradante el cual yo ya había detenido. Yo tenía muy dentro de mí lo que era la conservación del suelo, expresión que después cambié por mejoramiento del suelo, porque yo no conservaba nada acá. Si está todo destruido, yo no podía conservar lo que estaba destruido. Después del año 58 al 78 pasaron 20 años,
y en esos 20 años yo dejé de arar absolutamente. Nunca más toqué una rastra o un arado. Y como no podía sembrar cero labranza, ¿qué es lo que hice? Simplemente me dediqué a la ganadería y ya en el año 78, cuando hice la primera siembra directa en Chequén y probablemente la primera en Chile, ya empezó a disminuir la superficie ganadera y empezó a aumentar poco a poco la superficie sembrada con granos. Vamos a hacer una pausa y al regreso repasamos esa primera experiencia de siembra directa en Agro Chequén.